Saludos, hoy vamos con las impresiones finales del Samsung Galaxy S7 Edge en 2020. Te voy a comentar por qué sigue siendo un teléfono bastante interesante a día de hoy y muy recomendable. Sabes que en la descripción del vídeo tienes un enlace a Amazon por si lo quieres comprar. Y también la parte final del vídeo la podrás escuchar en formato podcast en plataformas como Spreaker, iVoox, iTunes, buscándome como Geeks Radios. Pues vamos al lío. Muy bien, grabación 1080 a 30. Vamos a ver qué tal estabiliza. Vamos a caminar un poquitín. Paneamos. Muy bien. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Muy bien, vamos a caminar un poco más para que veáis estabilización. Espero que no esté fastidiando mucho el audio, el viento. Esperemos que se porte bien. Y vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a fijarnos en la iglesia aquella y vamos a hacer zoom hasta 8. Se ve bastante nítido. Muy bien. Y volvemos a intentar de nuevo. De acuerdo. Pues vamos a probar con la cámara delantera a 1080 y a 2K. Grabación, cámara delantera, 1080. Creo que no tengo zoom ni tengo autoenfoque. De acuerdo, vamos a caminar un poco para que veáis estabilización. Vamos a panear un poquitín. Y también puede grabar a 2K, lo cual vamos a probar ahora. Vamos a ponernos ahí a ver qué tal mueve el balance de blancos. Veo bastante buena estabilización. De acuerdo, y vamos a volver aquí que hace más sol, aunque hoy tampoco hace demasiado. Muy bien, y creo que puede valer. Vamos a probar a 2K. 1080, 60. Veo más movimiento, pero puede que a la hora de verlo en el ordenador, pues el vídeo se vea más estabilizado. Paneamos. Vamos a caminar un poco más para ver estabilización. Y vamos a hacer prueba de zoom, hay de autoenfoque. Le cuesta un poquitín. Vamos a probar de nuevo. Le cuesta bastante. Ahora tiene que tener algo que haga en el fondo que haga que contraste bastante bien. Si no, le cuesta. Ahora. Bueno, le cuesta un poquitín, como veis. Vamos a hacer un poco ahora de zoom, a ver qué tal se comporte. Vamos a ver. Nos fijamos en la iglesia. Zoom por 8. Veo mucho movimiento. A ver si lo puedo estabilizar mejor. De acuerdo. Vamos a probar 2K. Grabación 2K. Vamos a caminar. Muy bien, y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a ver. Muy bien. Muy buen autoenfoque. Muy buen autoenfoque. Por el precio que se puede encontrar este smartphone, en grabación de vídeo cumple mejor que muchos gama media de hoy en día. Vamos a hacer prueba de zoom. Si me deja, de acuerdo. Nos fijamos en la iglesia esta. Zoom por 8. De acuerdo, y creo que puede valer. Vamos a probar a 4K. Grabación 2K. Vamos a caminar un poquitín. No permito hacer ni zoom ni autoenfoque. Vamos a caminar un poco para que veáis estabilización. Espero que no me esté fastidiando mucho lo que es el aire y se escuche bastante bien. Y veo como una pequeña vibración. No sé. De acuerdo, pues ya me decís qué tal se ve. Y vamos a probar a 1080, 60, 2K y 4K.
Grabación 4K 30 es lo máximo que permite este smartphone y podemos grabar hasta 10 minutos de vídeo. Vamos a caminar un poquitín para que veáis estabilización, paneo, y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a ver. Perfecto. En lo que es grabación, este smartphone estaría tan a la altura o por delante de smartphones de gama media actuales. Vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a ver. Vamos a fijarnos en la iglesia aquella. Y yo lo veo muy nítido, la verdad. De acuerdo, pues vamos a probar por la noche a ver qué tal funciona. Grabación 1080 a 30. De acuerdo. Vamos a cambiar un poco para que veáis el movimiento. De acuerdo. Podemos parar, pausar y tomar fotografía. Y vamos a ver qué tal se defiende. Voy a hacer pausa. Retomamos grabación y vamos a ver si podemos autoenfocar. A ver qué tal. Se ve muy emborronado. Vamos a ponernos así, a ver. Igual, se ve muy borroso. Muy bien, vamos a caminar un poquitín más. Y vamos a hacer zoom. Vamos a ver. Veo aquí que hay como una pequeña vibración. De acuerdo, pues vamos a hacer zoom. Vamos a ir a enfocar a la iglesia del pueblo este. De acuerdo. Y nos da un zoom por 8. Ahí, de acuerdo. Volvemos. De acuerdo, vamos a probar ahora a 2K. Grabación 1080. Yo con poca luz. Vamos a girar un poquitín. Veo bastante granulado. Vamos a caminar un poquitín. Vamos a intentar movernos por aquí para ver el destello de las luces a la hora del movimiento. Y no veo que la estabilización sea ninguna maravilla. Por lo menos así. De acuerdo, pues vamos a probar a 4K también. Full HD, 1080 a 60. Y veo que está azulando el cielo más de lo normal. Vamos a cambiar un poquitín para que veáis el movimiento. Veo bastante más que, por ejemplo, 1080-30. Vamos a panear. Vamos a caminar para que veáis el efecto. No puedo ofreceros más, desafortunadamente. Y el autoenfoque, pues así es muy complicado. Poniendo lo que sería el flash, sí que podría, me imagino. Vamos a caminar un poco más para que veáis el efecto. Vamos a seguir caminando un poco más. Y vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a fijarnos, como hemos dicho, en esa iglesia del pueblo de al lado. Vale. Vamos a hacer zoom al máximo. Y así veo bastante más ruido que de la otra forma. Vamos a probar 2K y a 4K. Muy bien, 2K. Veo más movimiento, pero más estabilización. Y veo que el cielo lo hace como un poco más rojizo de lo que está. De hecho, no tiene ese rojizo, o por lo menos yo lo veo así en pantalla. Vamos a hacer paneo. Muy bien. No sé para qué voy a probar autoenfoque, pero bueno. Le cuesta pensárselo. Pero muy bien la cámara aún a día de hoy de este móvil. Que se puede enfrentar de tú a tú con las gamas medias e incluso en muchas ocasiones las supera, ¿eh? Vamos a hacer prueba con la iglesia. Se ve más nítida, se ve más definida, se nota bastante más. De hecho, se nota un poquito más la definición. Y vamos a probar a 4K. Había dicho a 2K, a 4K, pero es a 2K realmente. Vamos a ver aquí, para que veáis más que nada un poco que se vea el movimiento también y que lo apreciéis con el movimiento de las luces. De acuerdo, voy a girar un poquitín y creo que puedo valer. De acuerdo, 4K a 30, este no permite hacerlo a una 60 aún.
En esta época pues era complicado. Y sigo viendo el cielo con un tono rojizo. De acuerdo, vamos a caminar para que veáis si paneamos al mismo tiempo. Veo algo de granulado en la pantalla. No sé si se verá luego en la grabación. Vamos a hacer prueba de autoenfoque que no va a valer para mucho, imagino, pero bueno. De hecho, voy a intentar ponerlo de esta forma. Y por la noche le es muy complicado. Ahora parece que sí. Perfecto, muy bien. Vamos a seguir caminando un poco más. Vamos a girar. Paneo. Para que veáis estabilización. Y vamos a hacer, pues, otra vez prueba de zoom. De acuerdo. Vamos a acercarnos un poco aquí. Muy bien. Voy a subir al máximo. Y esto es el máximo. Como veis, la iglesia, pues ahí aún se ve más definida. Aunque haya mucho ruido. De acuerdo. Pues vamos a ver unas fotos. Pues ahora voy a probar lo que es el sensor de huellas. Está en pantalla y, como veis, pues no funciona nada mal, aunque debemos depositar un poco el dedo unos segundos. Como veis, a día de hoy han evolucionado bastante, pero este sigue siendo bastante bueno. Lo que no me pasa es que no me gusta que esté en esta zona colocado. Como era habitual en estos modelos, pues teníamos lo que es la pantalla curvada por los lados. Pero resulta que muchas veces cuando lo ves, pues se puede notar aquí, de hecho se nota, que hace como un sombreado bastante feo, algo que no me gusta nada. Y que a día de hoy, pues Samsung está haciendo que no haga unas pantallas ya que no sean, que ya no son tan pronunciadas como por ejemplo son lo de este Samsung Galaxy S7. Incluso el modelo de los anteriores como el S6, incluso el S8 aún lo tenían. Y creo que con el S9 pues lo modificaron. Como veis, pues hace un efecto bastante feo que se oscurece o se sombrea por los laterales. Ahora con el Android Bench voy a medir lo que es la velocidad de la memoria interna. No sé de qué tipo será, no sé si será algún tipo de UFS. Así que vamos a ver qué tal se porta. Muy bien, pues no está nada mal, ¿eh? Hay smartphones de gama media a día de hoy que sacan cifras muy inferiores a las que podemos ver con este Samsung Galaxy S7 Edge. La verdad es que se está portando muy muy bien en lo que es el rendimiento con las aplicaciones. Con esta aplicación vamos a medir lo que es la intensidad de la señal. Está muy bien para la distancia que estamos de la antena. Como vemos, estamos sobre unos 79, menos 79 decibelios. Y de la señal Wi-Fi también pues tenemos estas cifras, que son también muy buenas, es decir, que cumplen de sobra para poder hacer buenas llamadas, tener buena señal de 4G y señal Wi-Fi. Ahora voy a medir la velocidad de la Wi-Fi y del 4G. Pensad que estos días, debido a lo que estamos sufriendo, pues se han reducido mucho las líneas, pero como veis, pues
alcanza un máximo bastante bueno. Pues aquí tenéis los resultados, la verdad que son muy interesantes e incluso son superiores a otros smartphones. Ahora vamos a probarlo con 4G. Pues estos son los resultados en 4G, 4G Plus, y son muy similares a los que podemos obtener en un gama media actual de hoy en día. Pues la puntuación obtenida con el Geekbench es de 1827 puntos en mononúcleo y en multinúcleo de 4212 puntos. Una puntuación que a día de hoy no es mala del todo. Pues con el AnTuTu hemos obtenido 187.756 puntos, una puntuación muy alta, y como vemos en estos apartados, pues la puntuación también es muy alta para un smartphone de la época a la que pertenece este Samsung Galaxy S7 Edge. Pues con el 3D Mark, que es un software para medir el rendimiento gráfico, no está nada mal. Tenemos 2.174 puntos y 2.052 puntos, un resultado que está muy bien y está incluso por encima de muchos smartphones de gama media, incluso gama media baja, de este año o el año pasado. Sabéis que tenéis en la zona de descripción del vídeo un enlace a mi otro canal, Smartphone Gaming, para que veáis prueba de rendimiento en juegos. Muy bien, pues después de haber comentado todo esto, espero que os hayáis formado una opinión bastante bien fundada, y ahora os voy a comentar lo mejor y lo peor que he encontrado sobre este smartphone. Hay muchas cosas buenas, pero también hay algunas que ya deberían de mejorar. Vamos con ellas. En el apartado bueno, pues la ergonomía es uno de los factores más importantes que he encontrado. Es muy cómodo en mano, aún sigue siendo un teléfono pequeño. Son 5,5 pulgadas, hoy en día son todos mucho más grandes. Aquí tenéis este LG G8 ThinQ, que es de unas 6,4 pulgadas, así que la diferencia es bastante grande en comparación. Y quien busque un teléfono pequeño, pues puede serle muy interesante. Otra cosa que está muy bien es que cuenta con jack de 3,5 para poder conectar unos auriculares, los que tú quieras, o un micrófono como este. Otra cosa que tiene muy buena es que tiene unos materiales de construcción excelentes. El cuerpo es de cristal en las dos partes y el borde es de metal, lo que da un aspecto y una robustez muy grande. Otra cosa es que el sonido es estereofónico en los altavoces, algo que muchas marcas no hacen en sus teléfonos de gama media o incluso gama alta. Otra cosa que me ha gustado mucho es la calidad de las cámaras. A día de hoy siguen siendo muy buenas, sobre todo por el día, haciendo fotografía. Vale que no tenemos doble cámara, no tenemos algunos efectos, pero la calidad de fotografía es incluso superior a la de muchas marcas que hacen hoy gama medias a día de hoy. Y en el apartado vídeo, pues aún es muy superior, comparado con algunas marcas, incluso como Xiaomi, Huawei, en sus gamas medias, que no están a la altura de la calidad de grabación que sí que tiene este Samsung Galaxy S7 Edge. Otra cosa que me gusta, y hoy en día está empezando a desaparecer en la gran mayoría de smartphones, es que tiene LED de notificaciones, así que estarás al tanto de cualquier mensaje o notificación que te llegue. Como he dicho antes, pues soporta micrófonos externos como por ejemplo este, y puedes así pues mejorar lo que es la calidad del sonido, sobre todo en grabaciones de vídeos, que se nota bastante. Y uno de los factores muy importantes, o el más importante, es su rendimiento. Las aplicaciones funcionan perfectamente a día de hoy. No he tenido ningún cuelgue, no ha habido ralentización y todo funciona sin ningún problema. Lo mismo pasa en rendimientos de juegos, que vais a poder ver la prueba en mi otro canal, Smartphone Gaming, donde la gran mayoría de juegos que a día de hoy están funcionando, pues no funcionan nada mal. Todo lo contrario, han dado un rendimiento muy alto para ser un smartphone ya de unos años. Si se ajusta la resolución de la pantalla a 720, pues hará que en los vídeos consuma bastante menos, ya que solo los reproduce a 720. Lo mismo pasa con los juegos, le baja la resolución y se consigue que el consumo de la batería sea un poco inferior. De acuerdo, pues esto es lo mejor que he encontrado de este smartphone, pero también tiene sus puntos malos. Un punto malo para mí es, como siempre en los Samsung, ya no es que sea algo que pertenezca a este smartphone, sino en todos, es la mala calibración de pantalla. Esos colores tan saturados y exagerados y tan irreales, algo que con una pantalla IPS, pues por supuesto, sería mucho mejor. Pero bueno, para gustos, como dicen, los colores. Otra cosa que no me gusta es que no lleva radio FM, algo que estaría muy bien y que Samsung creo que en versiones posteriores ha vuelto a reincorporar. Como habéis visto antes, en los laterales, lo que es la pantalla curva, pues hace como un difuminado y unos colores como negros, que hace que se vea bastante feo. Algo que a día de hoy en los Samsung pues se ha mejorado bastante, ya que las curvas no son tan pronunciadas. Como he comentado antes, los altavoces son estéreo, pero tienen un sonido muy sibilante.
Vale que en esta época pues aún no se hacían los altavoces de tanta calidad, pero ya empezaban a haber otras marcas que ya se lo curraban un poco más. Aún así, el sonido tampoco es que sea ninguna basura. Al tener Android 8, pues por desgracia no tiene ningún tema oscuro, aunque a lo mejor se podría incorporar buscándolo por alguna otra parte. El sistema de notificaciones Always on Display gasta demasiada batería, se nota y mucho. Otra cosa que no me ha gustado es que la carga de batería es muy lenta, dura unas 3 horas 20 aproximadamente. Hoy en día, pues como habéis visto, como por ejemplo con el Huawei P40 Lite, esto se puede hacer en menos de una hora. Otra cosa que podría ser un poco mejorable es el sensor de huellas. No es que sea lo peor, pero tienes que poner el dedo y esperar unos segundos. A día de hoy los hay más exactos e inmediatos. Algo que he notado, aunque no sea una exageración, es que se calienta algo más de lo normal. En algunos momentos cuando estás apretándolo mucho o instalando muchas aplicaciones, pues notas que el calentamiento es bastante fuerte. No llega a ser molesto ni llega a ser alarmante, pero se nota más que, por ejemplo, que en otros smartphones. Otra cosa que no me gustó y que en aquella época ya muchos smartphones lo llevaban es que no es USB tipo C, algo que ayudaría a que la carga pudiese ser un poco más rápida. Y algo que no me ha gustado de este smartphone y sobre todo de la serie Edge es que lo que es la pantalla curva pues no le da ningún sentido. Prefiero un smartphone que sea un poco más plana la pantalla, ya que ayudará a que las curvas se vean bastante mejor. Otra cosa también es que hace que sea mucho más delicado que por ejemplo otro smartphone. Has de tener mucho de cuidado de que no te caiga de lado, a no ser que le pongas una funda que proteja bastante bien los costados. Otra cosa que sería mejorable, y a día de hoy smartphones ya de gama media de hoy en día sí que cumplen mejor, es la cámara delantera. En este caso es de 5 megapíxeles y no tiene la calidad de que, por ejemplo, pueden ya tener otras marcas de hoy en día que ya empiezan a hacer cámaras delanteras mejores. De acuerdo, y la duración de la batería, pues me ha hecho aproximadamente unas 5 horas y media aproximadamente, haciendo un uso normal, utilizando cámaras un poquito, juegos, etc. No es una duración excesiva, he visto que la calidad de la batería y la salud de la batería está en perfectas condiciones y no es una barbaridad. Te llega al día, te puede llegar al día, pero si lo aprietas demasiado, pues puede que necesites meterle un chute de carga para que te pueda terminar el día sin ningún problema. De acuerdo, pues a día de hoy sí que lo considero un buen smartphone. Creo que a día de hoy puede dar mucho de sí. Creo que aún le queda un añito o dos de buen funcionamiento para gente que no se vea excesivamente exigente y necesite un smartphone con buenas cámaras a un buen precio y que no sea muy grande. Estas serían las grandes bazas de este Samsung Galaxy S7 Edge a día de hoy. Y sí, sigue siendo bastante recomendable. De acuerdo, pues no sé si me habré dejado alguna cosa. Si es así, no olvides preguntarlo en la zona de comentarios y te lo contestaré lo más pronto posible. No olvides que también puedes escuchar este audio en formato podcast en plataformas como Spreaker, iVoox, iTunes y Spotify Podcast, como Geeks Radio. Y tienes la prueba de rendimiento en juegos en mi otro canal, Smartphone Gaming, ¿de acuerdo? Pues te agradeceré el me gusta, que lo compartas con tus amigos y redes sociales y cuando te suscribas no olvides activar la campanita, ¿de acuerdo? ¡Un saludo!